¿Cómo andás, Rey? Un saludo acá de tus amigos de Adamantium. Recuerda que vamos a estar el 22 de junio tocando ahí en Bursaco, en Amparo Bar. Queríamos hacer este video simplemente para llamar al público argentino, a tus escuchas y a tus televidentes de Ultrametal. Así que los estamos esperando el 22 de junio en el Amparo Bar. ¡Gracias, Rey! ¡Esto es el metal! Así se abre el programa número 13 de Ultrametal TV, con unas palabras del amigo Diego, cantante de Adamantium desde Uruguay. Va a estar llegando el próximo 22 de junio en un recital que se llama The Pagan Emperor Fest, el cual organizo. El Amparo Bar Bursaco, la entrada va a estar 50 pesos, anticipadas en las roquerías Lemmy Rock Shop, DJ Rock y Ruta 66 en la zona de Bursaco. Las otras roquerías en la zona de Lomas. En puerta van a estar 100 pesos, también van a estar los amigos de No Plus Ultra, Apollux Alpha, Alex Stallion y los brasileños Honra, que también hicieron un spot a este nivel, así que después lo vamos a ir viendo. Bueno, los esperamos, como dice Diego, saben que bueno, está la posibilidad de ver bandas de Uruguay y de Brasil en un mismo show acá en Zona Sur. Recuerden que estamos en el conurbano bonaerense y por ahí muchas bandas de death metal de la escena underground de Sudamérica no viene muy seguido. Bueno, aprovechemos la oportunidad, ¿no? Así que bueno, vamos a ir con un video de Adamantium, ya que bueno, ellos se molestaron en mandarnos un saludo y una invitación. Vamos a ver un tema de un pre-woken que hicieron ellos hace unos años. Bueno, esto fue en un lugar cerrado ahí en la zona de Montevideo, así que bueno, vamos con ese primer tema. Y bueno, después seguimos, tenemos un montón de material, así que bueno, vamos con Adamantium desde Uruguay. We'll be right back.
Nosotros somos la banda Honra desde Brasil. Invitamos a todos a estar junto con nosotros en Argentina, Buenos Aires. ¡Aguante! Bueno, pasó Adamantium desde Uruguay. Ya lo saben, bueno, que van a estar participando del próximo Pagan Emperor Fest. También, bueno, acabamos de ver el spot de los amigos de Honra, de Caixas do Sul, Brasil. También van a estar presentes en el mismo show, así que bueno, aprovechen a acercarse un poquito a ver bandas de Lander. También Honra va a estar el viernes, o sea, el día anterior, viernes 21 de junio, en el sótano de Gleu. También va a estar participando Antaños, Cálido y Esclavo del Nuevo Mundo. También la entrada a 50 pesos, anticipadas en los mismos lugares que dije anteriormente, o sea, Lemmy Rock Shop, DJ Rock, Ruta 66, en lo que es Bursaco, y 100 pesos en puerta también, lo mismo que en Amparo. Así que bueno, tenemos dos recitales de Honra. Ese va a ser en el marco del Wizards Inside Fest, así que va a ser una fecha de heavy, y después va a estar en el Festival Extremo Pagan Emperor Fest. Bueno, terminamos ya con la parte de lo que es la publicidad del show, de los shows, ambos shows. Y vamos a cerrar este bloque con un tema de Cálido, que es una de las bandas que va a estar en el Voices Inside Fest 7. Bueno, ya dije, con Honra, los chicos de Esclavo del Nuevo Mundo de antaños. Muy buen video de los chicos de Cálido, que vienen haciendo fuerza ya hace unos años. Muy buena producción en este videoclip que van a ver. Así que bueno, para cerrar este segundo bloque, Cálido Homicida.
llegó el turno del heavy metal, en este caso a la banda Ángel desde San Juan, banda de heavy metal bien 80. Bueno, el video me lo pasó Ángel Porco, su cantante, que junto con Tony, Marcelo y Adrián llevan adelante la banda hace unos años ya, siendo que el primer CD salió en 2006, Resurgiendo se llama el disco, el 2008 salió Último Despertar, 2011 salió un DVD, cual fue reeditado en Bolivia por el sello Dragon Lord y Resurgir Metal Distro, así que bueno, tiene mucho ruedo, mucho material los muchachos para mostrar, si se quieren, bueno, lo pueden ver en la página de ellos, la banda Ángel de San Juan, también en YouTube, y después sacaron el tercer disco en 2016, Apostalía Final, de ahí vamos a ver este videoclip que se llama Viento Blanco, así que bueno, espero que les guste. Bueno, ya saben que todas las bandas que quieran mostrar sus videos se pueden acercar a Ultra Metal por medio de las páginas de Face, Ray Pagan, o por ahí mismo en el canal, o por ahí por WhatsApp, por medio de las páginas que tenemos para que ustedes puedan mandar sus videos. Así que bueno, vamos a ver esta banda, muy buena banda de San Juan, Ángel, con el tema Viento Blanco. We'll be right back.
Bueno, gente, este bloque va a estar dedicado a la fecha que fui a ver el 3 de mayo, el viernes 3 de mayo, en Amparo Bar, en Bursaco, organizado por la gente de Prototipo 22. Lorena y Carlos están al frente de esta productora. Estuvo un buen recital, buena concurrencia, muy buena concurrencia, pero me quedé con una de las cinco bandas, una que fue la que más llamó mi atención. Por eso grabé este video. La banda se llama Ciénaga, el tema El rostro del olvido. Así que bueno, Lorena, Carlos, la verdad los felicito. Van por un buen camino haciendo recitales under, son de los míos, no dan entradas, no pagan, no le dan, no dejan que las bandas paguen para tocar. Están haciendo bien su laburo, los felicito. Sigan por ese camino, que es bueno, el que realmente queremos todos, ¿no? Para poder hacer este tipo de producciones. Y tratar de que las bandas under se junten 4 o 5 y puedan hacer un buen recital. No es necesario tener una banda principal como para que las bandas puedan mostrar todo su arte, toda su música. No creo que sea tan necesario. Simplemente tratar de hacer una buena fecha y congeniar y conjugar todos los climas para que pueda desarrollarse en paz y tranquilidad, como siempre son todos los recis que nosotros organizamos. Está muy bueno lo que hacen ustedes, así como Carlos de Almirón, otro muchacho que está haciendo muy buenos recitales en Gleu, en la parte extrema. Así que bueno, este es el camino, chicos. Prototipo 22, los felicito. Vamos con el tema de Ciénaga, El rostro del olvido. Rostro del olvido. Thank you.
Carlos, vamos a empezar una nueva sección aquí en Ultrametal TV llamada El Archivo de Ultrametal. Estos van a ser algunos videos filmados hace muchos años atrás y que, bueno, por algo son necesarios mostrar, ¿no? Porque por ahí simbolizan o un momento o algo histórico o algo importante. Tratamos de buscar los videos que estén bien filmados y con el sonido lo mejor que se pueda captar. En este caso, en una oportunidad del año 2012, vino a Argentina una banda, se llamaba, creo que ya no está más, Heil. La banda, bueno, estaba compuesta, era una super banda, estaba compuesta por James Lomenzo en el bajo, Paul Bostap en la batería, Andreas Kisser en la guitarra y Ripper Owen en las voces. Más o menos saben de quiénes estoy hablando. Bueno, James Lomenzo, ex Ozzy Osbourne, entre otras bandas, Paul Bostap Slayer, también Andreas Kisser Sepultura y bueno, y Ripper Owen, Judas Priest, bueno, músicos grosos, digamos, ¿no? Se juntaban todos estos músicos para hacer covers de bandas que integraron ellos y por ahí no tanto como el tema que vamos a ver. Era algo medio loco ver esos músicos haciendo esos temas, ver temas de Sepultura cantados por Ripper Owen, extrañísimo. Pero este me llamó mucho la atención porque es un tema Motorhead. Así que vamos a ver a la banda Heil, año 2012 en The Roxy, con el tema Ace of Spades. Fiel de Ultrametal TV, les agradezco, bueno, que sigan viendo el programa después de tanto tiempo. Ya van 13 emisiones, ya es casi un año y medio. Contento de hacerlo dentro de las posibilidades y los tiempos que uno tiene. Hoy en este momento lo estoy grabando ahora, son 3 y media de la mañana más o menos, son los tiempos que uno tiene, pero seguramente, bueno, ustedes lo pueden ver en YouTube en cualquier momento del día. Espero que les guste.
toda la propuesta que venimos realizando, editando, consiguiendo videos, la gente que nos manda, como en este caso la gente de San Juan. Estamos abiertos a pasar todo tipo de videos, siempre y cuando sean de buena calidad en lo posible. Sé que me mandaron un montón de bandas, bandas de México, bandas de otras provincias también, que yo sé que ustedes quieren promocionar su banda, pero la idea es que ustedes promocionen su banda con un buen material, porque eso es la forma de vender la banda. Si ustedes traen videos muy caseros, es como que, muy bueno que esté el video, pero no va a lucir la banda y como resultado de eso no va a captar a la gente para que al menos siga a la banda por las redes sociales y posteriormente ir a verla en vivo. Sepa disculpar las bandas que tienen material que no está muy acorde. Por ustedes, no por mí, yo lo pondría, pero creo que es mejor hacer una producción un poquito más mejorada en imagen y sonido para que la gente pueda captar bien la esencia de la banda y posteriormente, seguirlos. Les agradezco a todos, se viene una fecha impresionante ahora en 2 semanas, 3 semanas, mejor dicho, un poquito menos. Voy a tener mi casa llena de amigos de Brasil y de Uruguay. Vamos a juntarnos allá en Amparo Bar junto con los chicos de No Plus Ultra, el Extalion y Apolux Alpha, las 3 bandas locales que van a estar tocando. Espero que se acerquen. Hacemos mucho esfuerzo para tratar de generar una movida de metal extremo que no se da mucho en lo que es el under en zona sur. La entrada más que accesible, 50 pesos anticipadas, que como decía en los otros vídeos, hay una necesidad económica importante en la actualidad y creo que el tema esparcimiento siempre queda como un cuarto o quinto lugar. Primero están las cuentas, la comida y demás. Tratamos de ayudar a la gente a que trate de acercarse y por ahí absorber algunos gastos, repartiéndonos, ¿no? Como es esto, para que ustedes puedan pasar una buena noche. Sé que quieren tener su momento de esparcimiento porque los que quieren de alguna manera esparcir su mente y ver algo diferente y tratar de sumergirse en un poco de metal para olvidar algunas cuestiones o para despejar la mente. A veces se complica porque ya para salir a la calle es necesario salir ya con una plata importante. Sabemos lo que cuesta una cerveza, sabemos lo que es el viaje, sabemos lo que es una entrada. Pero bueno. Si no se pagara todo eso, no existiría nada. Es necesario, de alguna manera, hacer el mínimo aporte para tratar de que todo esto se mantenga en pie. Por eso la entrada a 50 pesos anticipada. Traten de conseguirla anticipada para no pagar las 100 pesos en puerta. La última, si le quieren pagar 100 pesos porque no tienen la posibilidad de ir justo a estas 3 rockerías, una pena, pero bueno, las posibilidades están. Yo creo que si ustedes tratan de juntarse 4 o 5 y mandar a uno y comprar las entradas, seguramente se están ahorrando la mitad de la entrada, que después eso se traduciría en tomarse algunas cervezas. Nosotros tratamos de hacer todo lo posible como organizadores del Under, si no estaríamos cobrando otro tipo de tarifa, digamos, ¿no? Las bandas que van a venir, la verdad, sinceramente ponen mucho de ellos mismos para tratar de compensar eso también, ¿no? De decir, bueno, vamos a ir a un lugar, saben que se los va a tratar bien, saben que la gente va a responder y de alguna manera vienen a ciegas, porque saben que la cosa va a funcionar, saben que la vamos a pasar bien, saben que vamos a comer un buen asado y vamos a tomar unas cuantas cervezas o vino, lo que pinte, o Fernet. Y compartir un poco eso también, ¿no? Una charla. Vamos a hacer algunas notas también para la próxima emisión de Ultra Metal TV, así que bueno, va a haber material bastante casero, no vamos a hablar tan formalmente como estamos hablando ahora, pero vamos a estar sumergidos en un clima de amistad, distendidos, pasándola bien y el próximo programa va a ser más dedicado a las bandas que van a venir. Según como vengan a mano, si ellos no están cansados, pues convengamos que las bandas vienen viajando. Primero está la prioridad es que ellos descansen, que coman y que estén bien. Y si se puede hacer alguna nota formal, se hará, y si no, se hará algo distendido en grupo. Y bueno, hasta por ahí nos cagamos de risa y todo.
Bueno, les agradezco como siempre los mensajes que dejan debajo de cada video, comentarios, críticas constructivas también, y bueno, todo lo que quieran, siempre sea bienvenido, mientras sea con respeto, con buena onda, por más que la crítica sea negativa, la ponen debajo ahí del canal de YouTube, bueno, y yo respondo todo, así que lo leeré, le responderé y le agradeceré a todos los que, bueno, se molesten en sentarse y escribir algunas palabritas. Bueno, me voy yendo, nos vamos yendo con todas las fechas y todo lo que les dije. Para cerrar, bueno, solamente ese mensaje, el mensaje que dije la primera vez, que si entre todos ponemos un poquito de ganas, esto puede sostenerse en el tiempo. No es fácil hacer recitales y bueno, necesitamos ¿cómo les puedo decir? El acompañamiento de la gente del under. Los que gusten del buen under saben que tienen la posibilidad de ver bandas de muy buen calibre, ojo, que son buenas bandas todas estas bandas, no son ningunos pibes improvisados, no tienen nada que envidiarle a bandas de afuera, ojo, hay muy buenos músicos y hacen muy buena música y tienen muy buena inventiva en lo que es la composición de letras y lo que es la parte musical. Son todos músicos de edad grande ya, y bueno, y se supone que han absorbido mucha música, y bueno, eso lo reflejan después cuando ellos generan su propio arte. Así que bueno, ojalá puedan apreciar todo eso que digo con estas cinco bandas que la van a romper seguro. Y en el caso de la fecha de Voices Inside Fest, también son cuatro bandas. Por ahí está más en lo que es la beta del heavy metal, pero también son bandas que lo que hacen lo ejecutan bien, hacen buena música, cada uno en su género. Bueno, los dejo con la agenda. Terminamos acá con la agenda. Todas las bandas, todos los proyectos, hay CDs nuevos, hay recitales, hay todas las radios que también están actualmente haciendo el aguante al under. Así que bueno, cerramos con la agenda. Muchas gracias. Aguante el under, carajo.